perdón. Ya estoy con vosotros. Bueno, me llamo Miguel y hago descenso. Este deporte, bueno, este soy yo. Este deporte lo que se basa básicamente es en bajar por el monte. En castellano la palabra descenso no se entiende muy bien, pero en inglés sí que la entenderéis. En inglés es downhill. Y down significa bajar. Y hill significa colina. O sea, bajar por una colina. Con este vídeo podréis entender mejor lo que es el descenso. Porque vale más una imagen que mil palabras. Esta es una de las mejores bajadas que se ha realizado en la historia. Y es uno de los corredores que más me gusta. Es un australiano que esta carrera es en Italia y se ha realizado en el 2008. En este deporte hay un gran problema. Es muy difícil un triunfo y es muy fácil tener una caída. Bueno, me he adelantado. Como veis, sí, estáis viendo bien, ponen 65 km por hora. Se pueden alcanzar velocidades bastante grandes. Y como veis, los sitios no son bastante fáciles. Aunque de momento va bastante bien, como ahora veréis, una simple arenilla o cualquier cosa que pueda haber en el suelo puede provocar la grave caída. ¿Creéis que este reporte realmente es conocido? Pues no sé, decidme, ¿cuántos de los que estáis aquí? Pero de verdad, decidme, ¿cuántos conocíais este deporte antes de que yo os lo hubiera presentado? Bueno, aquí es un público muy especial. Todos lo conocemos. Pero en realidad este deporte no es nada conocido. Nada más que la gente no lo conoce y en realidad, cuando la selección juega o cuando cualquier otro deporte hay un partido muy importante, mi madre pone llena la casa de banderas y todo está con banderas por todos lados. Pero cuando yo voy a correr, nadie pone nada, ni no sale en ningún lado. Hace años se retransmitía por televisión e incluso por internet. Pero ahora no se retransmite por ningún lado, o sea que la gente aún lo puede ver menos. ¿Por qué hago descenso? Pues es una buena pregunta, pero una gran difícil respuesta. Yo creo que empecé a andar en bici, pues desde que... Bueno, creo que empecé a andar en bici antes de que aprendiera a andar. Conocí este deporte porque empecé a andar con los amigos y empezamos a ir al monte. Y a mí no me gustaba subir, entonces yo empecé a bajar y me gustó mucho bajar. Entonces, por eso me gustó el descenso y empecé a practicarlo. ¿Problemas de este deporte? Pues tiene algunos. Las lesiones. Es un punto que yo no suelo tocar, porque llevo 5 años haciendo descenso y nunca me he lesionado. Sí, tengo cicatrices. Por muchos sitios tengo cicatrices. Pero nunca me he lesionado gravemente de estar tiempo sin poder andar en bici. Otro problema es la asistencia de ayuda. Esto sí que es un problema bastante grave porque al ser un deporte que no es conocido, nadie puede ayudar y las instituciones no dan dinero para iniciarse. Los materiales son bastante caros, una bici de estas es muy cara y nadie te da dinero para poder empezar. Otro problema es una masculinidad clara. En toda Galicia, en todo el campeonato gallego, todas las carreras de Galicia, solo está corriendo una chica. Eso significa que ella gana todas las carreras, se aburre y va por ir, porque siempre gana. Entonces, no tiene ningún mérito para ella. De un deporte a una profesión. Yo creo que con este deporte pude aprender una profesión, que es la mecánica de bicis. En las carreras, si se te estropea algo, la fastidiaste. No hay ningún mecánico ni hay nada. Entonces tienes que saber tú poder arreglar las cosas y poder solucionar los problemas que puedas tener durante una carrera. De este modo yo he aprendido a solucionar cualquier problema que pueda tener mi bici y cualquier inconveniente que haya. Y para acabar, nada más que decir que la gente
más especialmente los niños, nos ven como unos héroes. Los adultos nos ven como unos locos. Y los ancianos nos ven como unos seguidores de una secta satánica. Muchas gracias.